Ah, ¿dónde está? Ah, oh. ¿Por aquí no podemos ir, pues? Así dicen que nadando es. No, que sí, que el clima. De eso, déjalo. No, sí, o sea, tiene que aprender a ser como yo, como un nadador. Ajá. Son los profesionales que nos hacen. No es las dos juntas, huevo, sino que una adelante, una atrás, despacio, igual los pies, uno primero, luego el otro. ¿Aprender a nadar? Lo que pasa es que es más fácil aprender de pequeño que de grande. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Aprender a nadar? Aprendí de grande. Aquí me están a la prensa. ¿Y Coco? Pues. Ay, Coco. No podías nadar siendo de una peña. Pero ya podía cuando yo. Sí, la vecina podía. Ah, sí, la vecina podía. Sí, la vecina. Miedosa es que... Pues sí, obviamente, sí, hasta supuestamente fue maestra de surf y no sé qué. La vez, sí. Es cierto, hasta ponía fotos de surfeando. Ajá. ¿Usted cree que una corriente fuerte surfea? O solo pura paja de surf, supuestamente, ¿ves? No, ¿será que? ¿Será que es como las fotos de Instagram? Ajá, pero le pregunto si era paja nomás. ¿Qué pura farta todo eso. Aquí estuvo yo, aquí está listo. Ay, me partió. Normal, si no te ya le voy. Me quiero parar y no pude. Ay, se me fue la mona. ¿A dónde te voy? Ah, para acá adentro. Ey, es una cueva. Bueno, no miedo, sino que... ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¿Sabes por qué? Porque en una película de un de los chinitos, ¿ok? Eso fue lo que vimos. Uh-huh. Que salió una gran culebra así como en el agua. Y yo tengo miedo que salga ahí. Ah, pero aquí no salen culebras, solo anacondotas, cholas. Unas cholas, pero no, cholas. No viven de eso. ¿Seguramente no? No. Ah. Aquí anda dando una, mira. Esa lombricita de tierra. Está tiernita todavía. En la Amazonas son unas bien gruesas. Son bien chulas. Nombre, pero aquí no creo que vivan. Bien, pues. Seguramente no. Si vivieran, crees que vinieran personas. Lo que pasa es que son inofensivas. Y no hubieran picado ya. Así que son inofensivas. La presa, ajá, cabal. La presa estaba ahí, pero como no, no la molestaba. Pidió un gran temblor y se quebrara. De veras, mire. Esperando nos estaba. El destino nos estaba esperando. Porque hasta está rajada la piedra, la peña. En el sueño el muchacho tiene que en el sueño se le cae el cuarto y queda aterrado. Y que se le hace realidad. Allá va el chayambre. No se fijó. No. En el sueño de la película que vimos estaba en el cuarto y se le cayó todo. ¿Cuál película? La que vimos del día. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Aunque fíjese de qué. Ajá. Aunque fíjese de qué. El otro se nota que hemos ido. ¿Qué? ¿Que hemos ido? Ajá. El agua más dulce, va. Sí, más dulce, por eso que a mí me pareció raro aquí que estaba saladita. Es que porque como está cerca del mar, quizás. Pues sí, aquí está cerca de la playa del mar. Y también está así como le digo, dice, ¿se acuerdan una vez que fuimos a como una cueva, como un cenote, pero que caen unas cositas de agua así, no? Ajá, sí. Vaya, a eso saben. Hay para eso donde dicen las gran piedras. No hay piedra. Si hay piedra. Dele, hueva, no se preocupe usted y no tenga miedo. Si con el flotador no va a ahogar, no pasa nada. Solo cálmela, tranquilícese, disfrute, porque esto no lo había hecho usted nunca. Es que sí está bonito, mona, pero como nosotros conocemos el otro y sabemos que allá hay más aventura de tirarse y todo. Ajá, cabal. Cuando salgamos, no, que no le gustó decir. No, es lo mismo decir. Ajá, no, no el río. Pues sí, vamos a decir, no, te ya me ha apagado. Quedaba de otro. Es que no había de otra, vamos a decir. Ajá, pues no, sí. Es que no haya gustado, vamos a decir.
sino que ya habíamos pagado. Pues sí. Va la hueva, descanse, tranquile, relájese. Ay, la vecina. Sí, la vecina. Imagínese que jalamos esta piedra y caga todo. Ah, es cierto, y que caiga este tunte. Cállate, huevo. No quiero morir, pero no quiero. Quiere morir de cualquier cosa, menos aplastado. ¿Qué pido, Johnny? Es un descanso. Sí, es que cansa estar así en la pena. Sí, cansa bastante. Ah, es que no nos sale lejos la... ¿No es americana, no? Aquí. No sé que la mona era. Vos pensaste que la mona era, te paja. ¿Qué le está haciendo? Para abajo se mira más clarito y más, y se mira todo. Y más bonito, como mira, yo, como bonito. Abajo, mira. Ajá. Se mira todo, se mira. Ahora que no se corte otra vez esta bozada, después vamos a surfear. No, le dije ya. Sí, es que a sabor a suero tiene. De tanto morir. De plano, y si es de miados el sabor a salitas. Y la otra está tomando agua de esta. Esta agua se le está uno otro ahí y solo el brazo le saltaba. Dije yo a alguien. Yo la miraba bien pachito y esta agua. Lo bueno es que a pesar que viene mucha gente a bañarse estos cenotes, pero el agua no está sucia, es lo raro. Y quizás el agua se filtra. Quizás filtra las mismas rocas o algo, no sé. Ya estoy en los pachos. Vamos, vamos a la lavadora. Metámoslo por el hoyo. No, por ahí, chico. Es como para su lado. Está broca, está puesta la pieza por abajo. Ya, hombre, se me zampó agua. En el oído, no me hizo mucho. Si se puede pasar ahí o no. Si se puede, dale hueva. Vamos, no se te metió agua, pues. No. Y parece, ahí está Pachito. A la mona nada le mete. No va. Ella es buena para eso. No. Para nadar, rica. Está hueca la peña por abajo. ¿Ah? Está hueca la peña por abajo. Ah, lleva sí. como ya, cueva. Creo que ya dije para los buceros es más caro. Ah, los buceros. Los buzos. Mamá, mira que esta bolita para que con mi agua de túneles. ¿Para qué? Ah, cierto, no tengo. Ah, sí tengo. Se va a echar ahí. Oiga, que no
un gran pescado nos bajó por los pies. No era pescado, Julio. Piraña y aquí va. Aquí sí puede haber una culebra. Ajá. ¿Ya viste las películas de piraña? Sí. Así como aquí donde. Donde existen ellas, donde viven. Mamá. Y le pasan con los pies. Le dije a la vez, ¿a qué no le dan de la culebra? Le dije, gran gusanito. Gran gusanito. Como fábico. Como fábico. Métete más adentro, mamá. ¿Cuál es la salida? Pues, no hay salida, siempre hay salida. Tiene que salir por el culo. No le creo. No, aquí no hay salida. Y es más allá, al fondo. Ya no se puede. Ya, ahí está topa. Ahí está démosle. Vamos, bonito. Imagínense que eso se cerrará. ¿Qué es la comida, lagarto? Va a ir a explorar, Julio. Va a ir a explorar. Venga, que aquí está chido. Vamos, que aquí topa ya. Ahí ya puede entrar para adentro, pero dije que ya de para adentro ya no sale nadie. Sí, puede entrar para adentro. Entra para adentro, va a poder entrar para afuera. ¿Cuál? No. Es que aquí está como con una panza. Ajá. De alguien. No, este es un chaleco. Un chaleco. Un chaleco. Quizás ahí alguien murió ahogado. No, pensó que solo tocarlo iba y nada. Es que está lejos. No, pero yo no lo toqué. El agua es la mona, sí. La mona, pero es que la mona. Ah, la mona buena para tocar. La mona siempre toca fondo.